elambito.com. El primer tiempo ellos prácticamente no habían llegado, una buena jugada. La única que tuvieron la concluyeron bien. Y nosotros tuvimos algunos acercamientos, tuvimos varias jugadas de gol en el primer tiempo también. Y en el segundo también tuvimos varias situaciones de gol. Pero obviamente cuando uno ataca, sobre todo por el lado derecho, Díaz ya no seguía y eso, el contragolpe lo aprovecharon. Y tuvieron una situación clara que Fernando atajó el mano a mano. Y después de eso, no concluimos bien la jugada porque tuvimos acercamiento, tuvimos varias llegadas de gol y faltó por ahí tomar una mejor decisión o definir bien. Pero bueno, fue un partido, el equipo hizo un gran esfuerzo. La verdad que esperábamos por lo menos llevar un punto que aseguraba la clasificación. Bueno, con bronca por el resultado, pero bueno, ya está. Ya hay que dar vuelta a la página. Nosotros tenemos un compromiso en Argentina que es importante y el desgaste fue enorme. Así que bueno, esperemos llegar bien al domingo. Lamentablemente el partido se perdió con muy poco de rival. Así que bueno, cosas para analizar, pero bueno, ya la haremos con el equipo. Está claro el análisis que hizo Jorge. Nos encontramos con un gol quizá en los primeros minutos, que era donde por ahí nosotros más sólidos teníamos que estar, porque sabíamos que eran importantes. Después el equipo tuvo la rebeldía suficiente como para ir a revertir el resultado, quizá no de la forma que queríamos, pero así todo generamos las situaciones, nos faltó la puntada final, pero bueno, hay cosas por mejorar, como todo partido, tanto la derrota como el triunfo, a nosotros siempre nos deja algo por corregir, y bueno, esto no va a ser la excepción. Vamos a trabajar lo que queda en estos días para, como decía recién, tenemos un partido importante, veníamos con mucha expectativa para poder ganarlo, no se dio, creo que en lo general se hizo un buen partido, pero bueno, nos vamos con las manos vacías. No nos sorprendió, sabíamos que iba a jugar así, que era una posibilidad de jugar con un volante más o Rangel de punta y Teo a espalda del 9, que bueno, que tienen en extremo, que son hábiles y que iban a concluir seguramente con un centro. En la primera jugada que se dio de esa manera, nos hacen el gol y después no hubo una gran diferencia. Tuvimos la diferencia fue que la que tuvimos nosotros no la metimos. Creo que generamos bastante como para poder empatar el partido. Y bueno, se va pasando el partido cuando las que tenés no la metés, se te hace muy largo y el desgaste es enorme y ellos van aprovechando los espacios, ¿no? que tenían al final, sobre todo. Entonces por ahí, por lo deseo de ir a atacar, a empatar el partido, generamos espacio por la imprecisión que teníamos y nos quedaba muy largo el regreso. Pero más allá de eso, que es algo que también habíamos hablado, por eso iniciamos de esa manera. Porque sabíamos que Díaz muchas veces no persigue a los laterales y el lateral nuestro aparecía con ventaja, pero bueno, terminamos mal la jugada. Y bueno, la que tuvieron ellos, como mencioné recién, tuvo el mano a mano y después de eso estaban esperando el contragolpe. Fue el trámite de juego, creo que lo manejamos nosotros. Obviamente cuando uno tiene que explicar un resultado adverso es medio complicado, pero bueno, es un análisis mucho más para adentro ahora, ¿no? Para el equipo. Sí, en el primer tiempo teníamos la ventaja por derecha, que no la aprovechamos. Había algún movimiento como para atacar por derecha ese profundo y no aprovechamos esa situación y por eso fueron los cambios. Creo que el equipo mejoró en el segundo tiempo. Ya al final, a poner dos centrodelanteros era para que estuvieran con los centrales y tuvimos de borde, el perro entró muy bien y al sacarse un jugador de encima le quedaba un pase para cualquier delantero. Así se generó la situación de Gaichi y bueno, Reniero tuvo un par ahí también para terminar mejor. Pero bueno, el equipo llegó con mucha más chances de empatar. Hicimos los méritos como para empatar el partido. Pero bueno, son cosas para ir mejorando. Y el segundo tiempo yo creo que cambió el equipo. Sobre la jugada del gol, creo que sí, marcabas un poco vos. Creo que nosotros sabíamos que con la intención ellos de poner dos puntas iban a tener un juego más directo en cuanto a centro de tres cuartos o sobre cerrar la jugada buscando uno de ellos, como fue el gol. Traté de ubicarme lo mejor posible, creo que estaba en el lugar correcto para cuando llega un centro ahí. Creo que la virtud también
de anticipar del delantero y la pelota se fue abriendo y entró pegada al palo. Es una jugada que quizá se podría haber editado más adelante, pero bueno, es algo que sabíamos y que tendremos que corregir. Tendremos que corregir porque en la Copa hay que hilar muy fino, porque una jugada que puede hacer perder un partido y bueno, después se complica para revertirlo y ahí es cuando más por ahí pueden generar jugadas de contragolpe ellos por el ímpetu nosotros de ir a buscar el empate, no quedar bien parados, pero bueno, analizaremos el partido como lo hacemos siempre y trataremos de corregir los errores. Y porque todos los partidos son diferentes, los rivales son diferentes, acá ellos tienen dos extremos que son desequilibrantes y creíamos que por ahí cuando se iban, que pasa normalmente cuando se van los laterales, que Díaz no te sigue, entonces no quería que quedaran en primer tiempo Díaz con espacios largos con Colochini, porque la manera de salir jugando nosotros que la sala de Colochini pasa a Herrera y el extremo no te sigue, entonces fue un poco eso, cosa que se vio en el segundo tiempo ya mucho más marcada, porque no terminamos bien la jugada, porque la ventaja que teníamos no aprovechamos, por eso era de iniciar el partido así, pero bueno, nos sacamos creo que ventaja de eso, no nos llegaron prácticamente, pero tampoco sacamos ventaja hacia adelante, que tuvimos los espacios. Así que bueno, el segundo tiempo ya cambiamos. La idea también es que el equipo trabaje en el primer tiempo y el segundo tiempo poder cambiar para que entren frescos y poder sacar ventaja, trabajar el partido así. Pero bueno, o sea, la primera jugada de ellos fue gol y ahí el trámite de juego cambia, ¿no? Elambito.com